La idea es continuar con el séptimo encuentro de acordeonistas, más o menos casi una veintena de acordeonistas que se van a sumar. Y sí, es la idea de continuar con el legado que nos dejó mi viejo, tanto a mí como a los colegas, que era la continuidad de que siga sonando el acordeón. José María, ¿vos tuviste las siete ediciones? Sí, estoy desde un principio, he estado junto al maestro, fue mi maestro y bueno, siempre lo hemos estado acompañando y bueno, ahora vemos como un deber seguir acompañando el trabajo de él que lo hizo por tantos años, toda la vida de Osvaldo fue el acordeón y bueno, esto no debe caer, tenemos que continuar, fue nuestro maestro. Bueno, qué lindo esto de continuarlo justamente, como hoy decía, tiene parte de nuestra cultura, tiene mucho de nuestro pasado, así que hay que mantener estas costumbres. Sí, la idea es mantener, más que nada, que era lo que papi siempre me decía, que el acordeón no deje de sonar. Y sí, a la vez uno, el acordeón está muy identificada, bueno, Crespo y parte de la zona con la música alemana, pero también tenemos muchos músicos que nos identifican con la música del folclore de Entre Ríos, con la chamarrita más que nada. Entonces va a haber de todo un poco y va a haber de todo este tipo de géneros. De géneros populares más que nada. Viene, por ejemplo, Miguel González, como ex músico de los del Gualeyán, que viene festejando los 40 años de Juan del Gualeyán con los hermanos Cuestas. Viene, bueno, está Lucho como referente de la música alemana. Nos sigue acompañando Aurelio Bendler, que ya con sus años y con su trayectoria sigue tocando. Entonces, la idea es que esa gente siga estando como para seguir marcando un camino. Y a la vez se empiezan a sumar jóvenes, como por ejemplo nos acompañan chicos de la escuela municipal, como nos acompañan alumnos de exalumnos que mi papá les enseñó, o sea, chicos que se han recibido y hoy tienen sus propios alumnos y también nos acompañan. Entonces es una continuidad, digamos. Sin dudas. ¿Está previsto la duración de cuánto tiempo? Y aproximadamente, como siempre, 2 horas y media, se estira a veces a 3 horas. Suele terminar cerca de la medianoche, 11, 11:30, 12 de la noche. Digamos, a ver cómo vienen los músicos, con cuántos temas, cada uno de hecho que siempre se toca dos temas aproximadamente cada acordeonista, pero por ahí aparecen muchos que vienen a participar en la fiesta y. Y bueno, se estira un poquito más, pero bueno, aproximadamente yo digo entre 2 y 3 horas, más de eso no. Bueno, con entrada voluntaria. Es entrada voluntaria, o sea, es más que nada la entrada voluntaria se hace para colaborar con el tema del sonido, para colaborar con el salón del colegio, porque sería totalmente beneficio primero para el sonido, después como para hacer un pequeño agasajo a los músicos que nos acompañan. O sea, tanto de parte nuestra, más allá hay gente de la sociedad italiana colaborando también, que nos acompaña con el tema de la organización de, más que nada, como quien dice, del tercer tiempo para los músicos. Que después nos juntemos entre los músicos a hacer un balance de cómo estuvo, de cómo sonó, de cómo nos acompañó la gente y todo lo demás. Y a la vez brindarles un lindo espectáculo, porque viene gente no solamente de Crespo, sino de Paraná y de lugares vecinos. Y bueno, la idea es invitarlos a todos a que participen, porque no es solamente un espectáculo para gente grande. Muchos dicen, no, acordeón, gente grande, música de antes. Hay muchos chicos que están incursionando en el acordeón, chicos de 14, chicos de 15 y más chicos también. Y también es lindo animarlos un poco a que continúen con esto y a sumar nuevos valores. ¿Y en qué fecha tan especial, 22 de noviembre? Sí, justo el día de Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, y bueno, siempre se buscó esa fecha en honor a Santa Cecilia, tratar de hacer lo que pasa acá en Crespo, la mayoría de los músicos son acordeonistas, entonces bueno, decidimos festejar Santa Cecilia con un encuentro de acordeonistas. Bruno, ¿te gustaría agregar algo más? No, esperarlos a que en el salón del colegio, que ojalá sea una linda noche y que nos puedan acompañar. José María, ¿alguna chamarrita, chamamé, algo que puedas interpretarnos? Sí, de todo, lástima que no estamos en vivo y no podemos pedirle a la gente que elija, pero bueno, Claro.
podemos hacer... Vamos indagando los distintos ritmos. Claro, claro. El acordeón es un instrumento muy completo que se puede tocar cualquier tipo de música en el acordeón. No solamente música alemana, como se toca acá, se puede tocar de todo, ya sea folclore, música clásica, música tradicional de distintos países. Es un instrumento muy completo el acordeón. Y bueno, por eso se puede tocar lo que sea en el acordeón, digamos, lo que uno tenga ganas de tocar. Yo siempre fui admirador de la época de la música, las características que se llamaba ya por la década del 70, que fue cuando yo aprendí. En ese tiempo se tocaba paso doble, vals, ese tipo de música, que fue la que más me pegó a mí y me quedó. Bueno, hoy seguimos con la música alemana porque es lo que anda, digamos, por obligación. Pero se puede tocar cualquier tipo de música. Yo siempre fui admirador de Feliciano Brunelli, fue mi referente en el acordeón. Y bueno, traté siempre de hacer música que hacía él. Y bueno, pero nos adaptamos a todo, digamos. Bueno, te escuchamos entonces. Un paso doble, le vamos a hacer un paso doble. Thank you.